saludo de Chile al pueblo colombiano, a los medios de comunicación y la paz en Colombia, la Brigada Muralista Raúl Pellegrín, que somos una instancia en la cual hacemos el reflejo del sentimiento popular en los muros, peinando el mensaje popular en los muros de la ciudad a nivel de todo Chile. Bueno, la Brigada Muralista surge en base a unificar varias orgánicas u organizaciones que de un u otro modo habían estado quedando aisladas. El mensaje de nuestra Brigada Muralista es un rechazo abierto al sistema del actual gobierno que cuarta las limitaciones de los estudiantes, los trabajadores. Nosotros damos a conocer la problemática, que en este caso son problemas educacionales, problemas estudiantiles, problemas de la salud, y los llevamos a la calle básicamente con los murales, así como la clase social está manifestándose hoy en día en las calles, en conjunto con los universitarios, los estudiantes, los pobladores. Nosotros estamos llevando a cabo la lucha a través de del muralismo acá en Chile. ¿Cómo le da? ¿Cuál es la radio? La 26 de julio. Está buena. ¿Eh? Me gustó. ¿Este es el primer día, vos? Este paso histórico es tener un medio de comunicación alternativo, un medio de comunicación que no va a ser manejado por nadie, sino solamente por un música. Desde ya un saludo e invitarnos a participar con nosotros en aquellas organizaciones sociales, políticas, integrar a todas las demandas, a la comunidad cristiana y a todas las organizaciones vivas del sector. Desde ya un saludo y los invitamos a participar con nosotros. Enviamos desde Chile un saludo fraterno y solidario a los compañeros y compañeras del Foro de Comunicación en Colombia por la Paz, creyendo que es vital el trabajo que hacen ellos como lo que hacemos nosotros. Ellos hacen un trabajo social profundo que tiene que ver con las defensas populares, que tiene que ver con lo que nosotros estamos construyendo desde aquí, desde Chile, considerando que tenemos elementos muy cotidianos y muy ligados también a la comunicación. Los medios de comunicación no solo se tienen que democratizar cada día más, sino que el deber de nosotros los trabajadores comunitarios, lo que hacemos en trabajo social, cumplir eso con una acción solidaria que nos permita dar noticias desde nuestra realidad, desde nuestras comunidades, desde nuestro sector, con acciones que permitan combatir un poco los focos que tenemos que son vitales, que existen a través de los poderes fácticos en todo el país y el mundo. El trabajo popular lo tenemos que rescatar porque es parte de la iniciativa propia, del quehacer cotidiano, del quehacer del compromiso permanente que tenemos. La validez y la importancia, la paz que ustedes le dan a eso y que le damos nosotros también, es vital para que ustedes se mantengan en esa acción. El trabajo de las radios populares aquí en Chile ha sido de vital importancia, no solo en el periodo de dictadura o en el pasado de democracia. Ha tenido que formar parte de este cuerpo de educadores populares o de trabajadores, como digo yo, que es un poco tomar las demandas de la comunidad, hacerlas carne, hacer acciones concretas con ellas, crear y fortalecer también las organizaciones sociales, seguir trabajando con ellas, creándolas, pero además que tenga connotación a nivel país. Chile está cruzando en un momento culminante donde hay las demandas, no solo son las demandas que están relacionadas con el tema educativo, con el tema social, con el tema de salud y con otros temas, involucra todo el tema del país. En este minuto estamos pasando por tormentas graves que están relacionadas con eso y que también en las radios
son las que llegan en prioridad, más que la televisión, incluso más que el engaño de la televisión. Porque la televisión también tiene dos miradas, la que se quiere escuchar, la que se quiere ver, y la otra parte que es la que no se quiere entregar, la que no se quiere visualizar ni validar. Nosotros hacemos al inverso todo eso. Creemos que es el compromiso que tenemos, porque tenemos la facultad de tener un medio que nos permite comunicarnos para todos, no para los que están cerca, sino que también para los que están más lejos. Es un trabajo que se ha empezado a hacer ya hace mucho tiempo, involucrando a las organizaciones, realizando acciones con ellos, murales también con ellos, y involucrándonos directamente en el área popular y en el área poblacional. Para nosotros ese es un tema, es casi más un compromiso de vida. Y de donde esté, de donde se esté, tenga la herramienta que se tenga, debe ser y tenemos que ser protagonistas que nos permitan esas acciones. No podemos dejar de no serlo. Es parte de la vida nuestra, es parte del quehacer cotidiano. Es el hacer. Este es un libro que se va abriendo, es una herramienta que vamos adquiriendo, que estamos aprendiendo, en las cuales no somos protagonistas nosotros los que trabajamos dentro de ella. Protagonistas son la comunidad, son los pobladores, son los vecinos, son las demandas y las necesidades de todo un país que va a través de los medios de comunicación tan importantes como este. Desde aquí queremos decirles que estamos con ellos, que nosotros también estamos en lo mismo, construyendo, haciendo, realizando, aprendiendo, educándonos. Y esto es para Latinoamérica y un abrazo fraterno, enorme, desde acá, desde nuestra radio, la 107.7, 26 de julio. Realizar a lo mejor un sueño. Ese sueño.